rivalidad. Así empieza Pintura Crivo en el año 2020. Pero lo vamos a ver con un Nissan 800 de Scania modelo 2021. Si quieres conocer este tipo de unidades, yo soy tu buen amigo Cruzero. ¡Vámonos! Transportes Chihuahuenses. La cooperativa Transportes Chihuahuenses se remonta y se dice que sus orígenes fueron para aproximadamente entre los años 1937 y los años 40, cuando en el poblado de Samalayuca se utilizaba como transporte de pasajeros un camión de propiedad de Maclovio Portillo y Ezequiel Campos. Samalayuca está en la región desértica de la parte norte de Chihuahua, a 52 kilómetros del sur de la ciudad de Juárez. El servicio se suspendió 2 años más tarde, cuando la cooperativa Chihuahuenses de Autotransportes comenzó sus servicios entre Ciudad Juárez y Chihuahua. Dicha cooperativa luego tomaría el nombre de Transportes Chihuahuenses. Entre 1978 y 1979, el grupo Estrella Branca adquirió el 100% de las acciones de Transportes del Norte y Transportes Chihuahuenses, empresas que explotaban el servicio de primera clase. Con estas, ya no Estrella Branca solo estaba integrado por empresas que prestaban servicio de segunda clase, sino que ya estaba incursionando en las de primera clase. Y fue así que Chihuahuenses y del Norte le abrieron las puertas a Estrella Branca. El servicio de primera clase de Transportes Chihuahuenses fungió dentro del grupo Estrella Branca por más de 40 años, pues a finales del año 2011, inicios del 2012, llegaría a su nueva modalidad de servicio ejecutivo bajo el nombre y seudónimo de Transportes Chihuahuenses Select, implementando una nueva imagen en color blanco, pero conservando la liebre. Pero esta no sería para el año 2020 que se dará a conocer una nueva imagen. Tras lanzar una convocatoria y ganarla el buen amigo Jesús Gallardo, fue que la plasmaría Grupo Estrella Branca en sus unidades nuevas Nissan i8 en chasis Scania. Tal es el caso del día de hoy, que vamos a conocer una de estas, pero modelo 2021. Irizar i8 chasis Scania, modelo 2021. Presta servicio con 36 asientos, pantallas individuales, asientos reinclinables, estos con vinipiel, acceso a internet, conexiones USB, toma de aire, linterna a la lectura, divisiones del salón de pasajeros a la cabina del operador y del salón de pasajeros a los dos baños, uno para hombre y uno para mujer. No olvides reventar ese botón de like, suscribirte y compartir este video. Su motor es ZB50, así es, 450 caballos de fuerza, y está sobre la plataforma Scania.
¿Quieres salir en el próximo video y que te mande saludos? Lo único que tienes que hacer es compartir este video con tus amigos en tus redes sociales. Siguiente video.